Bienvenidos a este webinar sobre técnicas para el escaneo de cuerpos utilizando EnMAP. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor de temas de hacking ético y forense digital. El sitio web ya lo conocen, pues deben haber ingresado para registrarse en el presente webinar, como también conocen mi dirección de correo electrónico. Bueno, presento mi correo electrónico a través del cual también pueden comunicarse con mi persona. Bien, vamos a iniciar este webinar de la misma manera o utilizando la misma metodología, la cual utilizo para mis cursos virtuales, para mis eventos, mis capacitaciones, las cuales ya luego les voy a mencionar. Es decir, voy a exponer algunas consideraciones teóricas bastante puntuales y luego desarrollaré todos los contenidos utilizando ejemplos y demostraciones prácticas. Personalmente considero es la mejor manera de asimilar este tipo de contenidos. Bien, este es un resumen sobre mi persona. Tengo certificados, algunas certificaciones. Yo estoy directamente orientado al tema de ingeniería de tipo forense digital, Linux y, bueno, temas relacionados. Ya esto lo podrán revisar con mayor tranquilidad, con mayor paciencia cuando publique las diapositivas y lo anuncie oportunamente a través de todas mis redes sociales. Precisamente sobre mis redes sociales, estoy en las principales redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram y, bueno, también tienen mi correo electrónico, el cual ya les mencioné, y mi sitio web. Asimismo, como les menciono, voy a desarrollar este webinar de la misma manera en la cual desarrollo mis cursos virtuales. Y este webinar creí conveniente realizarlo, del hecho, existe una pregunta bastante frecuente sobre el tema de los escaneos. Y, bueno, en este webinar voy a tratar de absolver algunos temas los cuales están relacionados con el escaneo. Como verán, bueno, tengo hasta un curso completo sobre EnMAP que también está disponible en mi sitio web, pero mi interés ha sido enfocarme en estos aspectos de manera muy puntual y directa. Bueno, EnMAP, como ya debe ser el conocimiento de muchos, es una utilidad gratuita de fuente abierta, el cual está orientado al tema del descubrimiento de las redes, auditorías de seguridad. Y también muchos administradores lo utilizan para tareas tales como hacer inventario de las redes, gestionar el programa de actualizaciones para los servicios, supervisión de tiempo de actividad de los pozos de servicios. EnMAP utiliza paquetes IP en bruto, pues únicamente claro está. Y esto lo utiliza para determinar cuáles son los hosts disponibles en la red, cuáles servicios ofrecen estos hosts, cuáles sistemas operativos están ejecutando, el sistema operativo subyacente, cuál tipo de filtros o paquetes o firewalls o cortafuegos utiliza, bueno, y muchas otras características. Está diseñado para rápidamente escanear redes de gran magnitud y funciona consecuentemente bastante bien si van a escanear uno o dos hosts, como será el caso de los presentes ejemplos. Entonces, directamente voy a ir ya a los escaneos. Reitero que mi propósito es puntualmente abarcarlos y es darles una explicación de los mismos. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Voy a utilizar dos sistemas, los cuales voy a escanear, que son las máquinas denominadas como Metasploit Table 3. Recuerden que Metasploit Table 3 tiene dos máquinas: una máquina Windows, basada en, si recuerdo bien, Windows Server 2008 Release 2. Y una máquina Linux, si recuerdo bien, basada en Ubuntu 14.04. Y, bueno, esas son las máquinas contra las cuales realizaré los escáneres. Ok, entonces voy a proceder a explicar todos los escaneos, reitero, muy puntualmente. Y luego vamos a desarrollar los ejemplos para cada uno de estos escaneos. Como comprenderán, bueno, depende de cuán generoso sea el tiempo, yo lo voy a revisar, es decir, con el detalle de el procedimiento de escaneo. Voy a tratar de explicar primero todos los escaneos y luego dirigiéndome puntualmente a los mismos. A ver, claro. Bueno, como comprenderán, yo reviso el tema del audio y del video. Si alguien más tiene algún inconveniente, por favor, revise. Dado el hecho de los diversos eventos los cuales se realizó y capacitaciones y demás, es poco probable que sea un problema de origen, pero aún así, por favor, me lo comunica. Puede ser un problema de recepción. Les reitero que frecuentemente es un problema de recepción,
qué de origen, pero bueno, lo tendré en consideración. Ok, y esto lo podrán corroborar ustedes cuando publique el video también. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, primero está el escaneado TCP sin scan. Okay. En el caso de este tipo de escaneo, bueno, es la opción de escaneo predeterminada. Se puede escanear miles de puertos por segundo y, bueno, en una red la cual no está obstaculizada por firewall. Es relativamente también discreto, sigiloso. Pues nunca, esto es lo importante, nunca completa las conexiones TCP. Funciona contra cualquier pila TCP compatible en lugar de depender de estas idiosincrasias específicas de las plataformas. También permite hacer una diferenciación clara y confiable entre los estados, los cuales pueden ser abierto, cerrado, filtrado. Claro, esto es la traducción del idioma inglés porque la información de Nmap se muestra en idioma inglés. Y se conoce también como escaneo semiabierto, parcialmente abierto. Pues recuerden que no abre o apertura una conexión TCP por completo. Y también envía paquetes, fundamentalmente envía un paquete SYN, como si fuese abrir una conexión real. Y un SYN a seca, que es la respuesta, esto será un indicador, si se recibe, el puerto está abierto. Mientras un RCT indica lo contrario, no lo está. Ahora, si no se recibiese una respuesta, el puerto se considera como filtrado. También, si se recibe un error que puede ser ICMP, puerto inalcanzable o inalcanzable, el puerto se considera como abierto si se recibe también un paquete SYN. En este caso, SYN en el indicador ACK. Y esto lo vamos a explorar luego. Luego viene el escaneo TCP Connect Scan, que sería traducido como el escaneo de conexión TCP. Y este es el tipo de escaneo TCP por defecto cuando el escaneo SYN no es una opción. Es decir, el anterior escaneo, si no se tiene la opción de realizar un escaneo SYN, este es el escaneo por defecto. Entonces, aquí este escenario es cuando un usuario no tiene los privilegios para ejecutar el escaneo anterior o los otros tipos de escaneos. Entonces, Nmap va a solicitarle al sistema operativo establecer una conexión con la máquina y el puerto de destino. Y esta es la misma llamada a alto nivel al sistema utilizado por cualquier navegador web, un cliente peer-to-peer y la mayoría de las aplicaciones. Entonces, Nmap tiene, como comprenderán, menos control sobre esta llamada conexión de alto nivel si lo comparamos con los paquetes en bruto. Entonces, esto lo hace, o esto hace el escaneo ConnectScan o TCP ConnectScan menos eficiente. Esta llamada al sistema completa conexiones para abrir los puertos de destino. Esto no solo lleva más tiempo, requiere más paquetes para obtener la misma información, sino es más probable que las máquinas las cuales están escaneando registren estas conexiones. Un IDS, un sistema para detección de intrusiones decente o relativamente decente, va a detectar cualquiera de estos dos. Y un administrador lo cual va a visualizar es una gran cantidad de intentos de conexión en sus registros y estos generados desde un solo sistema. Entonces, fácilmente puede rastrear quién está realizando el escaneo. Luego tenemos el escaneo UDP, los escaneos UDP o el UDP es UDP Scan. Entonces, debido al escaneo UDP es generalmente más lento, algo más difícil. Cuando se está o se requiere esto, muchos profesionales, bueno, lo ignoran. Los servicios UDP explotables deben de recordar que son también bastante comunes. Y los atacantes ciertamente, o los ciberatacantes, no van a ignorar el protocolo. Afortunadamente, Nmap también puede ayudar a realizar un inventario de los puertos UDP. Y esencialmente esto funciona enviando un paquete UDP hacia cada puerto. Ahora, para algunos puertos comunes, como puede ser el puerto UDP 53 o el puerto UDP 161, se envía una carga útil específica o un payload específica del protocolo. Y esto con el propósito de aumentar la posibilidad de obtener una respuesta. Pero también la mayoría de los puertos, o para la mayoría de los puertos, el paquete está vacío. Entonces, si se devuelve algún tipo de error, como ICMP inalcanzable, el puerto se considera como cerrado. Y otros errores, ICMP inalcanzables, marcan también el puerto como filtrado. Recuerden que ICMP, este protocolo tiene varios tipos de códigos de respuesta. Y ocasionalmente también un servicio responderá con un paquete UDP.
Y esto demostraría si devuelvo este paquete UDP está abierto. Si no se recibe ninguna respuesta después de retransmisiones, porque también es importante mencionar, ENMAP por defecto envía varias peticiones. Y dependiendo de si no se tiene algún tipo de respuesta de las retransmisiones, bueno, el puerto se clasificará como abierto barra filtrado. O en este caso la interpretación es, no puede identificar si el puerto está en estado abierto o si el puerto está en estado filtrado. Luego tenemos tres conjuntos o tipos de escaneo, los cuales podrían ser categorizados en base a ciertas similitudes, porque se basan en el RFC 793. Bueno, estos tres tipos de escaneo, el TCP Null, el TCP Fin y el TCP Scrisman, aprovechan un, entre comillas, agujero, porque es parte de la estructura del protocolo, el cual se especifica en el RFC correspondiente al TCP o el protocolo de control de transmisión, para diferenciar entre los protocolos los cuales están abiertos y los protocolos, los puertos los cuales estén abiertos y los puertos los cuales estén cerrados. En una de las páginas del RFC 793 expone, si el estado del puerto de destino, claro, está cerrado, un segmento entrante no conteniendo un RCT, que es el Bit Control de Reset, genera, se enviase o se envíe un RCT como respuesta. Y luego, en una página siguiente, se analizan los paquetes enviados hacia puertos abiertos, pero sin los bits, sin RCT o ACK establecido, lo cual indica nuevamente, es poco probable que llegue aquí, pero si lo hacen, descartar este segmento y retornar. Entonces, esto está en el RFC 793. Cuando se escanean sistemas cumpliendo con este RFC, cualquier paquete no conteniendo los bits sin RCT o ACK va a generar un paquete con el RCT activo. Esto lo va a devolver, claro, el sistema. Y si el puerto está cerrado. Y ninguna respuesta será recibida si el puerto está abierto. Entonces, mientras no se incluya ninguno de estos tres bits, cualquier combinación de los tres, FIN, PCH y URG, está bastante bien. ENMAP va a explotar esto con los tres tipos de escaneo. Y uno de los últimos, los cuales les voy a mostrar, esperemos el tiempo sea generoso, es el TCP ACK SCAN. Bueno, este escaneo no es para determinar los puertos abiertos o incluso abiertos o filtrados. Este escaneo se utiliza para mapear conjuntos de reglas de firewall determinados si son o no de estado, es decir, si los firewalls son de estado o no, y cuáles son los puertos potencialmente filtrados. Entonces, aquí el paquete de prueba para la exploración o el escaneo ACK solo tiene establecido este bit de control, el ACK. Entonces, al escanear este sistema, los cuales no utilizan filtros, los puertos abiertos y cerrados devolverán un paquete con el bit de control RCT. Y luego, ENMAP los va a etiquetar directamente como no filtrados, lo cual significa el paquete ACK puede acceder hacia esos puertos. Pero no se determina si están nuevamente. No es para conocer si el puerto está abierto o cerrado. Y los puertos los cuales no responden o envían ciertos tipos de mensajes de errores relacionados con ICBP se van a etiquetar simplemente como filtrados. De hecho, existen otros tipos de escaneos, aquí los cuales les he mencionado. No son todos. En la documentación oficial de ENMAP pueden encontrar algunos adicionales. Y sobre todo ajustes específicos para realizar los mismos. Entonces, vamos al ejemplo. Bien, aprovecho para invitarlos al curso de Fundamentos de Hacking Ético, precisamente a propósito de este curso. Pueden obtener la información detallada del mismo en el sitio. Aquí les envío la página. Ahí pueden obtener la información detallada del curso. Ya luego les mencionaré algunos detalles adicionales sobre el mismo. Bueno, vamos a las demostraciones. Bueno, aquí tengo Kali Linux, que es la distribución basada en el sistema operativo Linux, la cual vamos a utilizar. Y como comprenderán, Kali Linux ya tiene incluido ENMAP. Entonces, para hacer algo más didáctico la presentación, voy a utilizar Wireshark. Voy a utilizar Wireshark, que es un analizador de protocolos. Con Wireshark vamos a capturar tráfico, el cual se va a originar producto o se va a generar producto de los diferentes tipos de escaneo que reitero, espero abarcar todos los cuales les he mencionado. Entonces voy a colocarlo por aquí. A ver. Puede ser por acá. A propósito, también tengo un
curso sobre Wireshark. Y bueno, vamos a seleccionar Wireshark, realiza el escaneo. Ahora, como yo me estoy conectando a esta máquina por VNC, como comprenderán, hay bastante tráfico, el cual se va a visualizar nuevamente, producto de estarme conectando yo a través de VNC. Entonces, vamos a empezar por uno de los primeros escaneos. Y este primer escaneo será. Este primer escaneo será un escaneo el escaneo sin scan. Ahora, este escaneo lo voy a realizar de la siguiente manera. Recuerden que para el escaneo sin scan se necesita ejecutarlo con los privilegios de root, en este caso con sudo, y el guión S minúscula, S mayúscula, define el escaneo tipo TCP sin scan. Yo voy a utilizar el guión P mayúscula N para. Nmap no trata de identificar si el host está en estado abierto o no. Y perdón, si el host está en funcionamiento o no. Y voy a definir el guión P guión para escanear los 65.535 puertos. Si visualizo, está muy lento, simplemente lo voy a detener. Y luego con el guión N para no hacer resolución al DNS y el guión V para generar verbosidad. Entonces, lo primero lo cual voy a hacer es escanear este sistema. Y también voy a indicar guión guión reason. ¿Por qué? Bueno, esto me permite conocer la razón por la cual Nmap detecta el estado del puerto. Entonces, vamos con ello. Aquí se puede ver, bueno, cómo se van generando los paquetes. Recuerden que en este caso la máquina Kali Linux, la cual yo estoy utilizando, tiene el puerto 80 como dirección IP y el punto 70 es una de las máquinas Metasploitable, que recuerdo bien es una de las máquinas Windows. Entonces se puede visualizar ahí muy fácilmente la gran cantidad de puertos de tráfico, el cual se está generando para precisamente tratar de identificar en este caso mediante la técnica perdón, para el escaneo TCP SYN, se está tratando de identificar cuáles son los puertos en estado abierto. Ahora, Nmap también es importante indicarlo. Nmap por defecto solamente mostrará los puertos encontrados en estado abierto. De hecho, cuando ustedes definen cuáles puertos que pueden ser definidos con la opción guión P, pueden indicar a Nmap pues, cuáles puertos TCP o UDP requieren escanear. Sí, les va a indicar cuáles son los puertos en otro estado. Por ejemplo, si escanean tres puertos y dos de los cuales están cerrados, Nmap les va a indicar explícitamente esos dos puertos están en estado cerrado. Su comportamiento por defecto no es indicarles el estado del puerto. Por ejemplo, aquí ver, el puerto 80 ya lo detectó, ¿okay? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar, como pueden ver, aquí está el resultado del escaneo, cuatro columnas, puerto A, mencionarles que en este caso la máquina escaneada está con el firewall activo. Y reason significa por qué ha devuelto una respuesta. Así, por qué me detecta que el puerto está abierto, porque ha recibido un paquete con el video control sin ACK. Ejemplo, si yo okay, voy a filtrar IP ADDR y voy a utilizar el puerto 80, el cual es uno de los puertos los cuales se ha detectado en estado abierto. Entonces, percátese de lo siguiente. Aquí se ha enviado un paquete con el video control sin. Okay. Y esto se puede aplicar para todos los escaneos, los cuales les voy a mencionar. Y aquí la máquina de destino ha devuelto un paquete con el video control sin ACK. Aquí lo pueden ver, los flags sin ACK. Entonces, esta es la razón por la cual Nmap detecta que el puerto 80, para ser explícitos y para puedan corroborar esto, esta respuesta indica a Nmap que el puerto está en estado abierto. Y para los otros casos, no es así. No existe este comportamiento. Ok, a ver, ¿cómo el tiempo? Sí, estamos bien. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con un puerto como el puerto 1000?
Enmap ha escaneado el puerto 1000 de este host, pero ¿cuál, qué ha sucedido? Que cuando he enviado, y por eso le decía que existen retransmisiones, envía un paquete, noten esto, envía un paquete con el video control sync, no recibe ninguna respuesta, y luego envía un segundo paquete, nuevamente sync, pero no tiene ninguna respuesta. Esa ausencia de respuesta tiene un significado, consecuentemente Enmap no muestra no muestra esta información. Perdón, no muestra el estado del puerto como abierto. Ok, vamos con el siguiente. Si el tiempo es generoso, voy a realizar el escaneo contra otro host para que se percaten de las diferencias. Vamos con el escaneo de tipo TCP Connect. Simplemente con el TCP Connect utilizo Connect. En este caso, nuevamente, TCP Connect está realizando el escaneo. También es importante entender, Nmap se ajusta o ajusta su desempeño en base a algunos elementos de la red. Y encuentra algunas dificultades para establecer conexiones al host, muestra algunos mensajes. En este caso, como estoy utilizando la opción guión V minúscula para generar verbosidad, pues me muestra el detalle de cada puerto conforme lo va a encontrar. Y algunos mensajes de avance, de cuánto tiempo finalizaría el escaneo. Ahora, una pregunta muy frecuente es cuánto tiempo puede demandar el escanear. Bueno, los escaneos de puerto están afectados por diferentes elementos, el número de saltos desde los hosts, la cantidad de hosts a escanear, la cantidad de puertos a escanear, el tipo de escaneo, el tipo de sistema operativo, no todos los sistemas operativos responden igual, el tipo de servicio, los mecanismos de seguridad implementados. Entonces deben de recordar siempre que para el tema de los escaneos no hay un criterio el cual indique. Ustedes ejecutan un TCP scan o un SYN scan y esto va a demandar 2 horas o 15 minutos. En este caso yo estoy realizando un escaneo de manera local. Ok, entonces vamos a utilizar el mismo. Okay. El puerto 80 voy a tomar como ejemplo. Para el puerto 80, okay, para el puerto 80 IPADR. Ok, ahí está. ¿Qué sucede con este escaneo TCP Connect? A ver, por aquí. Es que, ok, ahora sí, por aquí, sin hacer acá. Acá está. Este es. Okay, como estoy acumulando todos los escaneos, tengo que encontrar dónde está. Bueno, aquí. Esta línea indica cómo se estableció una conexión en este segundo escaneo. La dirección IP.80, que recuerden que es Metal Linux, se conecta al punto 70, le pide un paquete con el video control sync. El punto 80 le responde con un paquete sync ACK, pero a diferencia del anterior, el cual luego enviaba un paquete RCT, en este caso se completa, Mikali Linux le envía al host, el cual está escaneando, un tercer paquete con el video control ACK. Aquí se completa el denominado three-way handshake o el saludo de tres maneras o de tres vías. Y para un puerto cerrado, por ejemplo, voy a utilizar el puerto 1000 o un puerto el cual no se muestra en estado abierto. Aquí pueden ver lo siguiente. Pueden ver que el puerto 1000 se envían hasta cuatro paquetes hacia el puerto 1000, pero para ninguno de esos paquetes existe una respuesta. Consecuentemente, a criterio de Nmap, implica esto, el puerto no está en estado abierto y consecuentemente no lo presenta o no lo muestra. Ok, ahora, para el siguiente escaneo, okay, bueno, esto voy a volver a cerrarlo. No sé por qué cambia tanto de tamaño cada momento. Ok, debe ser por la característica de visualizar. Ok, el siguiente escaneo es el UDP scan.
Ok, voy a ejecutar el UDP scan de la manera clásica. Okay. UDP. Pues el escaneo UDP se ejecuta con la opción guión U, perdón, guión S minúscula, U mayúscula. Entonces, voy a visualizar Wireshark. Vamos. Y con Wireshark podemos ver en la columna Protocol precisamente todos esos paquetes UDP, los cuales están siendo generados para identificar cuáles de ellos están en estado abierto. Pero aquí se suscita algo. Aquí hay un tema también importante. Si visualizan el avance me indica que se ha avanzado un 2.14%. Y este escaneo finalizará en aproximadamente 23 minutos y 40 segundos. Claro, no voy a esperar esa cantidad de tiempo. ¿Ve? No voy a esperar esa cantidad de tiempo. Pero tenemos otras maneras de poder agenciarnos, de escanear. ¿Okay? Claro, por metodología se sugiere escanear los 65.535 puertos. Pero podemos hacer lo siguiente. Un procedimiento sería no escanear todos los puertos. ¿Okay? No escanear todos los puertos. Los 65.535 UDP. Sino quitarle la opción guión P guión y solamente escanear los 1.000 puertos más populares. Recordar, Nmap tiene una categorización. Una categorización de cuáles son los puertos más populares y solamente escanea los 1.000 puertos más populares a criterio de ENMA. Consecuentemente, sucede lo siguiente: el escaneo demanda menos tiempo y los resultados se obtienen casi de inmediato, pero se debe tener mucho cuidado porque podemos, por error, no definir el rango de puertos. Y estaríamos ejecutando un escaneo ineficiente. Es decir, a menos ustedes conscientemente quieran escanear solamente los 1.000 puertos UDP más populares, bueno, pueden obviar la opción guión P guión o guión P y definición de puertos. En este caso, de los 1.000 puertos escaneados basados en el ranking de ENMAP, bueno, pueden visualizar solamente se ha identificado un puerto en estado abierto. ¿Y por qué se ha identificado ese puerto en estado abierto? Bueno, vamos a visualizar. En este caso no puedo utilizar este filtro de... Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a eliminar esto. Descriptor. Está totalmente inconsistente. ¿Okay? En este caso es UDP. UDP. Y 161. Estos son filtros de Wireshark, reitero, también tengo un curso sobre Wireshark. Entonces, percátense de este comportamiento. Ok, Kali Linux ha enviado un paquete, en este caso UDP. Bueno, Kali Linux, para ser más exactos y precisos, bueno, hace uso de Linux porque utiliza la pila del protocolo, pero para ser más certeros, me enfoco en Nmap. Ok. Nmap ha creado un paquete. Este paquete UDP ha sido enviado al puerto 161. ¿Okay? Aquí lo pueden ver. Ahora, ¿cómo ha respondido? Bueno, dependiendo de la respuesta, se puede identificar si el puerto está en estado abierto o no. Entonces, se envía un paquete, no se recibe respuesta, se envía un segundo paquete. ¿Okay? Y en este caso, si estoy viendo bien, envían dos paquetes con diferentes payloads o la carga, para ser exactos. ¿Okay? Esta es la carga a la cual se está enviando. Percátese de que las cargas son completamente diferentes. ¿Esto por qué? ¿Por qué hace este envío de paquetes con diferentes cargas? Para tratar de reconocer si alguna de estas cargas genera algún tipo de respuesta. Y aquí podemos ver que sí, se ha recibido una respuesta. Y esta respuesta de aquí
El 0x3080, bueno, aquí está, este es un hexadecimal. El host, el cual estamos escaneando, ha recibido una respuesta. Y esta respuesta hace Nmap infiera que el host está en funcionamiento. Pero aquí, a ver, tenemos el punto 80, el punto 70. El 80 es el Kali Linux, el 80 es Kali Linux. Esta es la respuesta. Y luego mi Kali Linux, okay, bueno, Enma para ser más exacto, él responde con un ICMP destino inalcanzable. Entonces, este comportamiento permite inferir a Enma el puerto está en estado abierto. Para todos los otros, no es así. Voy a utilizar nuevamente el puerto 1000. En este caso, recuerden que el puerto es UDP. Okay, para el caso de UDP puerto 1000 sucede lo siguiente. Nmap desde mi Kali Linux envía un paquete UDP, luego envía otro paquete UDP, es decir, genera retransmisiones, pero no se recibe respuesta. El hecho de no recibir respuestas permite inferir a Nmap, basándose en su diseño, en sus algoritmos, y claro, basándose en cómo inherentemente es el protocolo. En este caso, punto el protocolo UDP, en este caso categoriza el puerto en un estado diferente al abierto, que en este caso sería como cerrado. Consecuentemente, no muestra el puerto en los resultados, solamente indica que 999 puertos están en estado abierto y, perdón, 999 puertos están en estado abierto o en estado objeto. Aquí exactamente les indica. No están categorizando el puerto como cerrado, los otros puertos. No había leído esto. Recuerden que el firewall está activo. Entonces, percáncense también de lo siguiente: si el firewall está activo o algún mecanismo de seguridad, este es una línea a la cual deben de atender. En este caso, no me había percatado. En este caso, indica 999 puertos, aparte del puerto 161, están en estado o abierto o filtrado. Es decir, Nmap no puede conocer con exactitud si el puerto está en estado, si esos puertos están en estado abierto o filtrado. Consecuentemente, no los muestra. Solamente va a mostrar aquellos puertos los cuales estén en estado abierto, como en este caso el 161, el SNMP. Muy bien, es decir, este puerto el cual hace un momento les había mostrado. El siguiente escaneo es el son los tres son los tres tipos de escaneo: el null scan, el fin scan y el Trisman scan. Creo que sí tenemos tiempo. Voy a intentar, porque recuerden que esto es para cierto tipo de pilas, el fin scan, para ciertos tipos de sistemas operativos, pero yo lo voy a ejecutar aquí para que se pueda visualizar el comportamiento. En este caso, solamente lo voy a hacer contra los 1000 puertos, okay, para ahorrar tiempo y no quedarme con algún escaneo el cual pueda ser importante. Entonces, noten lo siguiente. Se ha realizado el escaneo y me indica la respuesta. No se está mostrando 1000 puertos. ¿Por qué? Porque las respuestas de vueltas no permiten ni conocer con exactitud si el puerto está en estado abierto o está en estado filtrado. Este open barra filtering, el barra significa OR, el OR lógico. No se puede identificar si está en estado abierto o en estado filtrado. Ese es el comportamiento cuando realizamos un escaneo de tipo fin. Y podemos también, de igual manera, por ejemplo, el puerto 80. Para tomar como ejemplo de cómo se está estructurando el paquete. A ver si puedo. Si puedo identificar alguno de esos. Okay, debe ser uno de los últimos. Por aquí, aquí pueden ver cómo se envía, ¿okay? El video control o un paquete con el video control fin activo. Aquí está el flag, fin. ¿Okay? Esto es porque estamos realizando un escaneo de tipo fin scan. Lo mismo sucede para el null scan. Para el null, perdón, para el null scan era primero, pero bueno, ya, lo voy a hacer. El null scan se ejecuta con la opción guión S minúscula, N mayúscula. Y nuevamente, para el caso del null scan, vamos a poder analizar con la ayuda de Nmap cuál es el comportamiento cuando establece conexiones contra ciertos puertos.
Ahora, esto se basa, recuerden, en sistemas operativos los cuales basan la pila en el RFC 793. Entonces, nuevamente, aquí aplico el filtro. Yo estoy utilizando como base el puerto 80 para ser algo más amigable. Ok, aquí está. Entonces, noten lo siguiente. ¿Cuál es el significado del null? El significado del null es no se define ningún bit de control o ningún flag. Consecuentemente, tratamos de evaluar cuál es el comportamiento de este host cuando se envían paquetes sin ningún tipo de bit de control. Ahí pueden ver los flags 0x00 significa que no se envía absolutamente nada. Y finalmente, bueno, todavía falta un escaneo más, tenemos el Chrisman Scan. Y se ejecuta con la opción -X. Bueno, el Chrisman Scan, esto es algo más, algo más coloquial, debe su nombre a, supuestamente es algo similar a un árbol de Navidad, porque tiene activo varios bits de control y ahora mismo lo van a visualizar. Ahora, solamente, a ver, okay. Ahora, en el anterior escaneo, el resultado es que todos los 1000 puertos escaneados están en un estado ignorado. Y para este Chrisman Scan, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Scanning, HOSAT. Ah, ya, también, lo mismo, ¿okay? Está en un estado ignorado. Nuevamente, filtramos puerto 80. En el caso para todos los puertos, el resultado ha sido similar. Y percátese de lo siguiente. ¿Qué es lo cual se ha enviado? Bueno, se ha enviado un paquete con los bits de control PIN, PCH y URG activos. Consecuentemente, dependiendo del sistema operativo, devolverá algún tipo de mensaje cuando reciba este tipo de paquete con esos bits de control. Nmap, también aprovecho para mencionar, permite que ustedes también creen paquetes con bits de control, los cuales son totalmente inconsistentes o totalmente inusuales o peculiares o los cuales no deberían existir. Okay. Y uno de los últimos escaneos es el escaneo ACK o el TCP ACK scan. Ahora, recuerden que para el escaneo TCP ACK scan no trata de identificar si el puerto está abierto o el puerto está cerrado. Simplemente trata de identificar si el puerto está, si los puertos están filtrados o no lo están. Entonces, nuevamente, solamente estoy escaneando los 1000 puertos principales y el resultado es el siguiente. Me indica todos los 1000 puertos escaneados, okay, están, bueno, están definidos como en estado ignorado. Me indica aquí, ¿qué más me indica? Dice, no se muestran, ¿ok? No se muestran. No se muestran, ah, ya. No se muestran los puertos porque este mensaje indica, los 1000 puertos TCP escaneados se han detectado como un estado filtrado. Entonces, esto les permite inferir a ustedes o les permite conocer que existe algún filtro de paquetes o un firewall. Entonces, nuevamente, este escaneo, a diferencia de los otros, no trata de detectar si el puerto está en estado abierto o no. Para recordar los anteriores, ¿okay? Uno de los primeros, el SYN Scan, trata de identificar cuáles puertos están abiertos y cuáles están cerrados. Lo mismo para el TCP Connect. Pero cuando ya empezamos a realizar escaneos como, bueno, el UDP también trata de identificar si el puerto está abierto o, si no, o cerrado. Pero para el caso del SYN Scan, por ejemplo, ¿okay? No. En este caso, no me ha permitido identificar cuáles puertos están en estado abierto o cerrado. Enma, por defecto, no les va a mostrar los puertos los cuales identifique como abierto o filtrado. Lo mismo para el null scan, 1000 puertos están en abierto o filtrado. ¿Por qué? Porque no existe ninguna respuesta, no puede identificar si están o no en ese estado. Y lo mismo para el Chrisman scan. Para el ACK también es el mismo comportamiento. Pero en este caso, se tiene algo más
Se puede realizar una interpretación más puntual. ¿Por qué? Porque si mi propósito es conocer si existe o no un filtro de paquetes, bueno, he obtenido la respuesta aquí. Sí, están filtrados. Pero ahora voy a desactivar el firewall, ¿okay?, de esta misma máquina y voy a volver a realizar el escaneo. ¿Okay? Ya desactivé el firewall y percátense de cuál es la diferencia. La diferencia es, he desactivado el firewall, aparte del escaneo ha demandado, y esto también es importante. A ver, el anterior escaneo, ¿cuánto demandó? A ver, ¿cuánto tiempo demandó? ¿Dónde está la línea? Dios, ya lo perdí. Acá está. Escaneado en 21 segundos, ¿okay? Cuando el firewall está activo, demandó mucho más tiempo. Percátese de eso, por eso le decía que no hay una regla, un criterio para decirles el escaneo va a durar tanto, ¿okay? Aquí, firewall activo. Los 1000 puertos escaneados, perdón, los 1000 puertos están filtrados. ¿Ok? Puertos TCP. ¿Por qué? Porque no se ha obtenido ningún tipo de respuesta. ¿Y cuánto ha demandado este primer escaneo con el firewall activo? Este es el firewall activo del Windows, es el mismo sistema operativo. ¿Ok? 21, casi 22 segundos. Pero en el segundo caso, he procedido a desactivar el firewall. Y cuando he desactivado el firewall, para empezar, me indica que los 1000 puertos escaneados están sin filtrar. ¿Por qué? Porque ha devuelto un reset. Y esto ustedes lo pueden comprobar. Nuevamente voy a utilizar IP y el puerto 80. A ver, pues debe ser uno de los últimos. Aquí está. ¿Okay? Se ha enviado un paquete. En este caso, un paquete ACK o de video control ACK. Y ante ese paquete, el puerto 80 ha respondido con un paquete con el video control RCT. Esto indica, para este tipo de escaneo de ENMAP, que el puerto está sin filtrar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren establecer un protocolo, y bueno, para esto la mayoría, estoy seguro, conoce TCP, primero deben de enviar el three-way handshake, ustedes primero deben enviar un paquete con el video control sin activo. Pero ¿qué están haciendo aquí? Lo que igual están haciendo aquí es enviar como primer paquete un paquete con el video control ACK, lo cual no es consistente. Consecuentemente, cualquier filtro de paquetes o cualquier firewall, entre comillas, decente, debería detectar eso como algo inadecuado y simplemente bloquearlo o descartar el paquete y no permitir esto siga su camino. Entonces, esto es lo cual me permite identificar este escaneo de tipo ACK. Ahora, también es importante mencionar que ENMAP tiene otras opciones. Por ejemplo, aquí, cuando yo quiero realizar, por ejemplo, algunos ajustes en los escaneos, también puedo utilizar, aparte de, bueno, aquí primero les muestro las técnicas, ¿okay?, que son algunas otras adicionales a las cuales les he mencionado. Yo puedo también, para este propósito de realizar escaneos, puedo ajustar cómo se va a realizar el escaneo. Es decir, mi propósito con este webinar ha sido indicarles o mostrarles cómo las diferentes técnicas de escaneo se comportan dependiendo de aquello lo cual es su propósito obtener. No todos los escaneos tienen como propósito identificar puertos abiertos. Pero también debemos entender que ENMAP tiene o permite realizar ciertos ajustes cuando realizan este escaneo. Es decir, ustedes podrían crear su propia técnica para realizar el escaneo. ¿Y cómo pueden hacer eso? Por aquí precisamente. Tengo yo aquí, ¿ok? Yo puedo crear una propia técnica de escaneo, la cual puedo definir la fragmentación de los paquetes, puedo definir un puerto de origen, puedo definir un payload, puedo definir también cierto tipo de opciones a nivel de IP o el TTL o sumas de verificación inconsistente y también puedo definir cuáles bits de control quiero se activen. Y estos bits de control enviarlos al host para, en base a ello, obtener algún comportamiento anómalo. Recuerden que fundamentalmente, y esto también es algo lo cual es importante mencionar, muchas veces se perciben los escaneos de puertos como algo inocuo, como algo lo cual no va a generar ningún inconveniente. Y eso no es correcto. Un escaneo de puertos puede hacer un sistema colapse, un sistema deje de responder, ¿ok?
Algunas vulnerabilidades se han identificado simplemente realizando un escaneo de puertos y, consecuentemente, deben tener mucho cuidado cuando realicen los escaneos, porque algunos dispositivos pueden simplemente con un escaneo o algún servicio o alguna manera en la cual ustedes escanean con ESMA simplemente generar algún colapso del servicio o que el sistema operativo deje de funcionar. Entonces, tengan cuidado con los escaneos. Muy bien, vamos a continuar. Reitero que están invitados cordialmente, reitero la invitación, al curso de Fundamentos de Hacking Ético. Este curso, el último curso lo dicté hace ya como 3 o 4 años y bueno, me han solicitado bastante que lo vuelva a dictar. Durante esos años me he concentrado también en otros cursos, los cuales tengo en mi sitio web y consecuentemente he decidido dictar este curso para que realizando todas las actualizaciones durante esos años, pues este curso está totalmente actualizado. Para que ustedes lo puedan asimilar con una alta carga práctica. En este curso de fundamentos, sí, creo que el 90 o un 95% es totalmente práctico, directamente con las herramientas, los procedimientos explicados al detalle, como lo he realizado aquí. Bueno, también, reitero, una pregunta frecuente es: ¿qué sucede si ustedes por algún motivo no pueden ingresar a alguna sesión? Bueno, todas las sesiones son grabadas en video, el video de las sesiones son enviadas a todos los participantes en casi casi finalizada la sesión. Asimismo, también tienen la posibilidad de, bueno, van a tener la posibilidad de ingresar a las sesiones en vivo, de realizarme sus consultas o preguntas, pero como comprenderán, no todos pueden estar en los horarios definidos, en las horas, en las fechas, porque participan de diferentes zonas horarias y diferentes países. Pero bueno, todos los videos, todas las sesiones se graban en vivo y todos son enviados. Ok, entonces también mencionarles que todos mis cursos están disponibles en video: el de hacking ético, de aplicaciones web, de informática forense, de hacking local y Linux, el de OSINT, forense redes. Tengo alrededor de 16 o algo más de cursos disponibles también en mi sitio web para que ustedes puedan accederlo de manera inmediata. Como también este curso estará disponible y tengo también más contenidos. Todos los webinars gratuitos dictados están en mi sitio web o directamente en mi canal de YouTube. También los invito a suscribirse. Y bueno, las diapositivas también lo voy a publicar, lo anunciaré oportunamente a través de mis redes sociales. Entonces, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales. Tengo algunos documentos también publicados y bueno, un blog el cual he tratado esta semana, sobre todo de actualizar también. Bueno, de mi parte, agradecerles su atención en el presente webinar. Con algunos de ustedes me encuentro y me encontraré en el curso, el cual inicia este domingo. Y bueno, con otros será hasta el siguiente curso, que también ya está programado, que es voy a editar en este mes 2 cursos. Reitero que a petición de actualizar los mismos, bueno, porque es importante también entender que en el tema, en estos temas de ciberseguridad, de hacking, de forense y demás, existen unas actualizaciones, o existen unas mejoras y unas actualizaciones, las cuales siempre se debe de realizar. Entonces, de mi parte, agradecerles su atención, reitero mi agradecimiento y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día, me despido, chao.